Sí, decía sí. que, ¿cuál es eh, la situación actual del lobo ibérico ahora mismo en la península ibérica? Porque no hay que olvidar que también Portugal lo, lo lleva protegiendo desde hace muchos más años, si no me equivoco, y hay ahí esa claro. controversia, ¿no? Entre ellos sí. se gastan un dineral y tienen unos planes de protección interesantes y luego vienen aquí esos lobos y nosotros los hemos matado durante un montón de tiempo. Entonces... Nada, claro. preguntarte un poco cuál es la situación, el marco legal que tiene ahora mismo el lobo. Creo que ahora se le ha, se le ha protegido. Siempre estuve, sí. estuvo cazándose al norte de Duero, si no me equivoco. Al sur se ha extinguido ya prácticamente. Sí, sí, sí. sí. Pues eso sí, sí, nos puedes comentar un poquito la, la situación actual. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos es que hacer una valoración adecuada, idónea, lógica. Habitualmente... Los medios de desinformación, porque no son medios informativos. Los periódicos que circulan en las provincias loberas o en las comarcas donde hay lobo suelen ser hojas parroquiales que tienen una inquina con el lobo impresionante. Entonces, lo primero que hay que hacer es informar con datos. Objetivos y científicos. Por eso mi, mi libro lo titulo Historia, Ciencia y Conciencia. Por eso mismo. Entonces, realmente lo que, lo que quiero decir, gracias Gorka, lo que quiero decir es que eh, realmente no vale con decir hay mil y pico lobos o dos mil quinientos o cuatro mil, no. El problema del lobo y de su supervivencia no es un problema numérico, uh -huh. es un problema genético. Es. El lobo tiene un problema importantísimo en su resistencia y configuración genética. No olvide el gorka que el lobo ibérico lleva siendo perseguido siglos y especialmente esa persecución estuvo a punto de conseguir su objetivo, que era extinguirlo, en los años 70 del siglo pasado. Uh -huh. En el año 1970, el lobo estuvo al borde de la extinción. ¿Cómo evitó eso el lobo en aquellos años? ¿Cómo evitó extinguirse? Bueno, a través de la endogamia, por ejemplo. Es decir, los lobos empezaron a... Cruzarse, a emparejarse con miembros de la misma familia, entre hermanos. Bueno, esto debilitó muchísimo genéticamente a la especie. Claro. De hecho, sabemos que en aquellos años el canis lupus signatus entró en un cuello de botella Cuidado. genético. Y ese cuello de botella nos ha llevado prácticamente a perderlo. Pero. Hoy en día, todavía alguien puede considerar la opinión de Zamora o la Nueva España Asturiana en un artículo. Pueden opinar sin ton ni son que hay demasiados lobos, que hay 5.000 lobos en Asturias o 10.000, y eso les puede parecer mucho. A mí todo eso me va a parecer poco, porque. Lo que el lobo necesita es eh, variabilidad genética. Eso es. Entonces necesita el lobo cada uno de los individuos, cada uno de los ejemplares que se están matando gratuitamente hoy en día. Es que claro. A todos sí. ellos los sí, necesitan. Sí, sí, sí a, decía a que, ellos... que el, control letal, el control letal al final. Eh, siempre, siempre se ha abogado por el control letal, pero claro, es exactamente lo que tú dices: el, el que le des muerte a un lobo, a lo mejor estás acabando con, con una estirpe genética que ya no va a volver. Entonces, estás. Hombre, pro... claro, claro. Pero, claro, por Dios, pero es que, ¿cómo podemos admitir en pleno siglo XXI que la gestión de una especie silvestre tan importante como es el lobo ibérico sea exclusivamente a tiros? ¿Cómo podemos admitir esos controles letales de población? Es que no yo, sirve para nada. Yo ya no ves, evidentemente, desde el principio, desde que fundé Lobo Marley, me he posicionado en contra del control poblacional. Y de hecho, eh, por continuar contestándote a la pregunta que me has sí. hecho, el estatus actual de nuestro lobo ibérico es el fruto de la lucha de toda una sociedad que se expresó a través de la acción de Lobo Marley, en la cual hicimos manifestaciones multitudinarias como nunca antes se habían hecho en torno a una especie de nuestra fauna silvestre. Y lo más importante, el gobierno de España, el gobierno actual, supo escuchar la voz del pueblo, la voz de los especialistas. Nos supo escuchar y todo esto lo incorporó a su agenda política. Conseguir que un gobierno de una nación, no más importante ni menos que otra, pero el gobierno de España, meta en su agenda la protección por ley del lobo y la prohibición de su caza. Ese era uno de nuestros objetivos. Es un hito. Pero no de su caza solamente, porque la prohibición de la caza del lobo a nivel deportivo tú puedes prohibirla, ¿vale? Pero si las comunidades autónomas, con la falacia de que están ayudando a la ganadería, hacen cada mes un control poblacional o cada tres meses y matan 50, 60, 100 lobos en la provincia de Zamora, o en la provincia de León o en Burgos, pues ahí vamos mal. Claro. Entonces, lo que yo hice fue convencer al gobierno de España, personalmente a la ministra Teresa Rivero y a su secretario de Estado y al propio Pedro Sánchez, lo que hice fue convencerles de que esos controles de población debían acabar, de que la gestión no puede ser jamás a tiros y que hay fauna que no debe ser gestionada. O sea, no podemos admitir una falacia así. No vamos a gestionar las poblaciones de águila culebrera porque las señoras que salen a pasear en su pueblo las ven ahí en el cielo cernidas y se creen que se van a tirar a por ellas. Sí, no podemos hacer un control de población de la circetus gallicus, de la... Del, del águila culebrera porque alguien se le mete en la cabeza. No. La gestión es otra cosa. La gestión en este caso es respetar cada uno de los ejemplares de lobo, que o bien es un lobo solitario, eh, dispersante, que su objetivo, no lo olvidemos Gorka, es trasladar genes de un sitio a otro, intercambiar genes con alguna hembra o con algún macho. Cuando vemos un ejemplar dispersante, parece que hay algunos que deciden matarlo porque no tiene importancia, porque no va dentro de una manada. Ese animal ha sido precisamente expulsado de esa manada para que cumpla esa función de sembrar genes a lo largo de la geografía. Eso es. Entonces, mi opinión personal es que ahora mismo estamos en un periodo agridulce, dulce porque conseguimos en septiembre del año 21 que el lobo ibérico por fin entrara en el lespre, en ese listado de especies especialmente protegidas, donde el lobo tenía que estar, donde el lobo nunca jamás estuvo, yes. donde nunca estuvo, y claro, yo no lo podía entender. ¿Cómo es posible que una víbora hocicuda esté perfectamente protegida por la ley y el lobo ibérico no lo estuviera? Es algo que para mí era absolutamente incomprensible. Entonces ahora mismo sí, ahora ya tenemos al lobo ahí, ahora no hay muertes de lobo, salvo por parte de los furtivos. El furtivismo siempre va a siempre, estar ahí va a estar, y siempre. lo vamos a tener que aceptar que haya algún imbécil, pero imbécil que hoy puede acabar en la cárcel, ayer no. Hoy con la ley en la mano, matar a un lobo ibérico que es una especie protegida por la ley te puede llevar a la cárcel y a pagar una multa económica que ni imaginas, que supera los dos millones de euros, vale. Esto lo hemos conseguido a través de esa ley y de un gobierno Absolutamente válido para mí en esta materia, porque no les tiemblan las piernas, a pesar de que tienen enfrente a todas esas comunidades autónomas que odian con inquina y con artimañas políticas al lobo. Desde luego. Sí que estamos en esa situación y de ahí, de momento, no vamos a movernos. Digo agridulce, ¿por qué? Pues porque. La Unión Europea, por ejemplo, que a través del ejemplo que España le dio, decidió proteger a los lobos de Europa de los diferentes países que tienen lobo, el Canis lupus. Bueno, pero todo eso se ha pasado porque la señora Ursula von der Leyen decidió ante un hecho de carácter individual y particular convertir el asunto de la desprotección del lobo en una política comunitaria. O sea, ella, Úrsula von der Leyen, presidenta del de, de Parlamento Europeo, uh -huh. tenía un pony, tenía un pony. En una finca de Baviera. ¿Has escuchado esa historia? Bueno, este pony fue atacado una noche por cánidos, ciertamente por cánidos, y fue comido. Pero vamos comido que le dejaron la, la el esqueleto y la columna vertebral como la raspa de una sardina. O sea que no le mataron por matar, le mataron para comérselo. Pero ella decidió que había sido el lobo. Y esto no se demostró científicamente, no se hicieron las pruebas de ADN que hay que hacer cuando hay un cadáver y alguien quiere imputar a un autor el asunto por encima de la presunción de inocencia. Ah. El caso es que es muy posible, Gorka, que ese pony fuera matado y devorado por los perros asilvestrados, cientos de miles de ellos hay en Alemania, cuidado, ah. y no por el lobo. Pero ella decidió que había que desproteger al lobo en toda Europa y lanzó un mensaje, dijo que, que pedía a los gobiernos que la reportaran información acerca de las poblaciones de, de lobo y de lo particular de una historia personal afectiva con respecto a su pony, ella decidió Empezar una cruzada contra un taxón de la fauna europea, lo cual es inadmisible. Nosotros la contestamos de manera inmediata. Yo eh, presido la Alianza Europea para la Conservación del Lobo, eh, porque el Lobo Marley fue fundadora de esa Alianza Europea, en la que hemos conseguido incorporar paso a paso y después de muchos años de trabajo, a 15 estados de la Unión Europea que están incorporados en esta alianza. Uh -huh. Para que te hagas una idea, Polonia, Alemania, Portugal, Italia, eh, Ucrania, o sea, una, una serie de, de países que tienen Lobo están en esta alianza. Y nosotros a von der Leyen le mandamos unos informes impresionantes por parte de cada uno de estos países y bloqueamos su intención. Fíjate, von der Leyen incluso quería modificar el convenio de Berna. El convenio de Berna es ese convenio que protegía al lobo al sur del Duero y que decía que el lobo ibérico es una especie de interés comunitaria. O sea, que era una especie que interesaba a toda la Unión Europea. Bueno, pues ella quería cargarse eso. Resultado, no lo ha conseguido. Resultado, nuestra ministra se ha cuadrado y ha dicho que no, que la sociedad española quiere al lobo ibérico protegido por ley. Uh -huh. Y esto se lo han ido diciendo diferentes mmm, ministros y ministras de diferentes países europeos o sea que tenemos que estar con el hacha de guerra siempre en pie no para la lucha claro porque porque esto puede cambiar de un año para otro hombre claro y te voy a decir algo que, que ya puedes intuir si por un casual alguna vez en españa vuelva a gobernar el partido popular y vox juntos lo primero que van a hacer es derrogar la ley de protección del lobo ibérico. Eso es lo primero que van a hacer. Y lo siguiente va a ser masacrar a disparos a todos los lobos que puedan. Porque, no olvides, Gorka, que los grandes carnívoros eh, son un objeto obsesivo para la ultraderecha y para la derecha en toda Europa. También en Estados Unidos. ¿Quién está atacando más al lobo de Estados Unidos, ese lobo que se ha vuelto a reintroducir en Georgetown, por ejemplo, y en otras zonas de, eh, de Norteamérica, uh -huh. ese lobo está siendo permanentemente cuestionado, atacado y desprotegido por Donald Trump, por ejemplo. ¿no? Yeah. Y debemos preguntarnos por qué los grandes carnívoros tienen esta mala fama entre estos grupos políticos. Bueno, yo al respecto tengo alguna teoría, pero lo tengo claro. El lobo, igual que el oso pardo o que el lince o el puma, son animales que representan territorio. Son cientos de miles de hectáreas de tierra, de territorio, donde hay lobos, si ese lobo está protegido, no se va a permitir un uso del suelo tradicional a base de escopetas y de rifles, por ejemplo. Y se va a prohibir la caza, absolutamente, donde hay oso pardo igualmente. Y por eso dicen que estos animales son enemigos del mundo rural. Claro. Dicen que el lobo y que el oso y que el lince eh, vienen a complicarle la vida a la España vaciada. Eso es mentira, absolutamente mentira. Es un despropósito. Y, y lo que yo quiero es que el ciudadano se percate de la estrategia que hay detrás, que es enorme.